¿Qué onda, Araujo? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo estamos? Sí. Madón, ya listo. Usted. Are you ready? Ah, ready. Are you ready? Me Ready llega. for destruction. Ando, yo. Ando. Am ready, Yes, I'm ready. dígale. Excelente. For Destroyer. Sí, manager. ¿Qué onda? Ya casi. Ahí estamos, ya listo. ¿Ya ¿Cuánto tienes listo el vemos? cuaderno? Ya tengo listo el diccionario. Eso está bueno, ¿eh? Ahí a la par lo tenés, Aquí lo tenemos, eso no tiene que faltar. está original, va. Sí, pues sí, de eso se trata. Es un apoyo. Sí, cabal. Desde como a las 2 está conectado ahí. No, hombre, nada que ver, pues. No, me estoy fregando. Estaba pensando ahí si conectarme o no conectarme. Y Aquí eso. estaba cayendo un buen aguaje. Así está aquí también algo rumorado, dijo que. Pero ya pasó. Aquí No, hombre, estamos, relax. aquí está con ganitas de venirse un buen por rato, te digo. Al Pues, nombre. sí, hombre. Ah, pues esperarlo, ya te va a llegar. Sí, no, sí, eso ni de dudarlo, viejo. ¿Qué onda? Ya está con todo, con el verbo to be. O menos. Más o menos, ahí vamos. No quiere arrancar. Ah. Yo ya te iba a decir que me dieras clases, viejo, para irme poniendo al día. Está bueno, ahí te va a clase en la trabajo. Ay, eso está bueno, mira. Eso, María. Hello, good evening. Good evening, teacher. Good evening, teacher. Hello, good evening. How are you today? I'm fine. That's good. And are you going to rest tomorrow? I know your day off is today and tomorrow as well. Your day off. Day off. Let me write it in the chat. Day off. Like that? Hi, hi, Is your teacher. yes. Hello. Today is your day off. You do not work. Is your is tomorrow is day off too? You mute. Today is your day off. Ahora tuvieron día libre, ¿verdad? Day off es día libre. Is it tomorrow day off too? Yes. Así es. Nice. And you're not going to have classes. Qué bueno, les respetaron el domingo, ¿verdad? Es bueno, pero es malo también porque significa que solo en 7 días solamente tendrán clase 2 horas. Así que lo demás depende de ustedes, ¿verdad? El seguir buscando la manera de practicar en el trabajo. Yo sé que es difícil por el tipo de trabajo que ustedes tienen, pues no se pueden descuidar, estar haciendo otras cosas, pero por lo menos en su hora de almuerzo, tal vez compartir un poquito con los compañeros, repasar, hacer oraciones de lo que vieron en la clase, se podría, tal vez, digo yo, o en algún ratito.
libre que tengamos, ¿verdad? Mientras vamos en el bus, tal vez escribirse, ponerse una meta, es lo que yo les recomiendo, que se pongan una meta, tal vez con el vocabulario, ponerse 10, 5 palabras, digamos 5 palabras diarias como meta, aprender 5 palabras nuevas cada día. Tienen vocabulario, ya vimos el vocabulario de la ropa, ¿verdad? Que estuvimos hablando, scarf, boots, suit, sneakers, todo eso, aprender vocabulario nuevo todos los días. Y no es necesario que anden cargando el libro, tal vez escribir las palabras que se va a aprender en cada día en un papelito chiquito y guardarlo en su bolsillo. No se le olvide sacarlo antes de meter la ropa a lavar, ¿verdad? Porque ese es un gran desastre. Entonces, andar el papelito, ponerlo en su bolsa y de repente en el tráfico, cuando van en el bus, sacar el papelito, empezar cada vez que se acuerde y que tenga chance, saque el papelito, repase las palabras y así ustedes van a incrementar el vocabulario. Y eso les va a ayudar un montón porque sí, créanme, 2 horas a la semana, 4, no es suficiente. Así que depende mucho de ustedes. Entonces, qué bien. Mañana no hay clase, pero la promesa de ustedes para ustedes mismos, encontrar la manera de repasar, ¿verdad? Durante la semana y hacer que esas 2 horas sean, valgan la pena, ¿verdad? Y vamos a empezar entonces. He visto y los felicito, pasé viendo el reporte de las notas y pues la mayoría están al día con la plataforma. Recuérdense que pues el programa es un poquito aceleradito en el sentido del completar la plataforma y tienen que estar ya terminada la plataforma. De hecho, felicitarlos, ¿verdad? Porque la mayoría ya está bien adelante, algunos ya terminaron y pues sus certificados ya los están habilitando, según vi, ¿verdad? Los iban a habilitar ahora, creo, o los habilitaron ayer. Pero para los que ya terminaron, pues van a encontrar su certificado para que ustedes lo descarguen, lo impriman y Ayer estuvo empiecen. habilitado. Ah, sí, qué bueno. Entonces ya, pues me imagino que ya tienen el muro preparado donde van a ir poniendo todos sus certificados, ¿verdad? No hay que Así quedar ese es. muro pelón solo con uno, ¿verdad? Ok. So, vamos a empezar entonces. No sé si tienen dudas o preguntas con algún ejercicio de la plataforma. ¿No hay preguntas con la plataforma? ¿De no haber Oh. preguntas? ¿Hola? Por el momento no. Okay. Well, let's begin then. Present continuous. The last day we discussed this topic, the present continuous, in sentences and yes, no questions. Y dijimos que siempre va a ir el verbo to be. Siempre que digamos to be es am, is, are. Y el verbo principal o la acción con ing. Y también discutimos cómo se forma. No es que solo se pone ing porque sí, sino que hay ciertas reglas que seguir. Hacíamos yes, no questions. Y ahora el tema es básicamente el mismo, solo que ya vamos a ir poniéndole vocabulario de la hora, las ciudades y otras cosas que pues la semana pasada solo lo vimos como con ropa, ¿verdad? El clima. Ahora pues se combina con más vocabulario. Diferentes ciudades, time zones, etc. Y tenemos acá este snapshot de las time zones. Tal vez escuchar, para que ustedes escuchen la pronunciación de esas ciudades, les voy a poner el audio. Unit 5. What are you doing? Page 30, Exercise 1, Snapshot. Time zones. Listen and practice. Vancouver. Los Angeles. Mexico City. Lima. Montreal. New York City. San Juan. Brasilia, São Paulo, Casablanca, London, Cape Town, Warsaw, Moscow, Riyadh.
Bangkok, Seoul, Tokyo, Sydney. Okay, that's the vocabulary, cities and time zones. That is not really like complicated. The idea of this is that you remember that not, well, in different cities, it is different time zones and different time. For example, here in El Salvador, it's 3, but in London, it could be like, let me see. 3 in London should be like 9 p.m. It's 6 hour different because of the time zone. So that's the thing that we need to consider in when we are going to send an email, call somebody in another part of the world. So we need to consider the time zone, as you can see in this conversation. Let's listen to the conversation and see. That's important to know what's the time in the cities before we make a phone call in this case. Let's listen and then we will practice. Page 30, Exercise 2, Conversation. What time is it there? Listen and practice. Hello. Hi, Debbie. This is John. I'm calling from Australia. Australia? I'm at a conference in Sydney, remember? Oh, right. What time is it there? It's 10 p.m. and it's 4 o'clock there in Los Angeles, right? Yes, 4 o'clock in the morning. 4 a.m.? Oh, I'm really sorry. That's okay. I'm awake now. Hey, so do you have any question about vocabulary or pronunciation? Question? Me, teacher. Tony? Debbie, in the final. Oh. That's okay. That's okay. I'm awake. I'm awake. I'm awake. I'm awake. I'm awake. Mm-hmm. I'm awake so now. I'm awake now. The significant teacher. Oh, the meaning. So this is I'm awake. It's like I'm awake. Estoy despierta. Ah, okay. I'm awake. Estoy despierta. Yes. Hey, teacher. Thank you. You're welcome. Is there any other question from you guys? Maybe vocabulary, pronunciation, meaning? Lo puedo volver a poner de nuevo, teacher, please. Se lo voy a poner y voy a hacer pausa para que ustedes repitan en casa. Acuérdense que lo hacemos con el micrófono apagado porque todos tenemos velocidades diferentes. Incluso la lluvia que se aproxima nos puede causar dificultades con los audios, ¿verdad? Entonces se va a oír una gran rezadera y para oír, evitar eso mejor con los micrófonos off. Lo voy a poner 2 veces para que ustedes repitan. Page 30, Exercise 2, Conversation. What time is it there? Listen and practice. Hello. Hi, Debbie. This is John. I'm calling from Australia. Australia? I'm at a con. Australia? I'm at a conference in Sydney, remember? Oh, right. What time is it there?
It's 10 p.m. And it's 4 o'clock there in Los Angeles, right? Yes, 4 o'clock in the morning. Four a.m.? Oh, I'm really sorry. That's okay. I'm awake now. Page 30, Exercise 2, Conversation. What time is it there? Listen and practice. Hello? Hi, Debbie. This is John. I'm calling from Australia. Australia? I'm at a conference in Sydney, remember? Oh, right. What time is it there? It's 10 p.m. And it's 4 o'clock there in Los Angeles, right? Yes, 4 o'clock in the morning. Four a.m.? Oh, I'm really sorry. That's okay. I'm awake now. Okay, let's see. Do we have volunteers to role play? Yo. Or yes, I have Danny and Omar Saez. Voy a hacer jump yo. Hey. Hello. Hi, David. This is John. In calling from Australia. Australia? Ian, conference in Sunday, remember? Oh, right. What time is it there? It's 10 p.m. and it's 4 o'clock. There is Los Angeles, right? Yes, 4 o'clock in the morning. 4 a.m. Oh. In really sorry. That's okay. I'm away now. Okay, now change roles. But remember, here is I am or am. I'm at a conference. No se pronuncia conference. I'm at a conference in Sydney. 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 Uh-huh. Okay. 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 Any other to volunteer? Si no hay voluntario, podemos cambiar de rol y pronunciar lo otro. Uh-huh. Okay, teacher. Okay, well, cambio yo con David. Hello. Hi, Debbie. This is John. I'm calling from Australia. Australia? I'm at a conference in Sydney, remember? All right. What time is it there? It's 10 p.m.
And it is 4 o'clock there in Los Angeles, right? Yeah, 4 o'clock in the morning. 4 a.m. Oh, I'm really sorry. Thank. Okay, Yang Wei, now. Okay, that's okay. That okay. That's okay. I'm awake now. Okay, That's good. okay. That's I'm okay. awake now. Okay. Excellent. You got it. Now I'll give you a chance for you to practice the conversation in the breakout room since we just have two volunteers. Maybe creo que solo dos valientes por el día de ahora, o no sé si Yo, están teacher. dormidos por ahí. Yo quiero Okay, I participar. have Aquí Marlon. Hamilton. Yo quiero participar. Okay, Marlon. Marlon Marlon. Voy a ser yo, Debbie. Vaya. Okay. Hello. Hi, David. It is Jones. I'm calling from Australia. Australia. Am conference in Sunday. Remember. All right. What time is it there? It's 10 p.m. Thank you. It stands added for 4 o'clock. Uncox, sir, is Los Angeles, right? Yes, 4 o'clock in the morning. It's 4 a.m. Oh, I'm really sorry. I'm really sorry. That's okay. Really I'm sorry. awake now. Okay, you did it very, very good. If you continue practicing, si seguimos practicando, lo vamos a ir haciendo más fluido, pero estamos súper bien. Thank you so much. Would you want to change roles? Yes? No? Puede ser yo, John, ahora. Aquí recuerden es there. Aquí no está T-H-E-R-E, there. There. Okay, continue. Comenzamos, Mar, con Debbie. Hello. Hi, Debbie. This is John. I am calling from Australia. Australia? I am at a conference in Sydney, remember? All right. What this is, it's there. It's 10 p.m. and it's 4 o'clock. They're in Los Angeles, right? Yes, for unlock this morning. For I am, oh, I am really sorry. Sounds okay. I was not. That's okay. That's okay, se lo voy a hacer más grandecito. Okay. Thank you so much for participating. You did it very good. Now let's listen to Josue David. And who wants to help Josue? Okay, we have Josue. A volunteer to practice with Josue? Yes. Yo. Yo soy David. ¿Con quién voy? Con Josué, yo. Vaya, comienza. Va. Hello.
Hi, David. This is John. I am calling from Australia. Austria? I am at a conference in Sydney, remember? Oh, right. What time is it there? It's 10 p.m. and it's 4 o'clock. You're in Los Angeles, right? It's just 4 o'clock in the morning. 4 a.m. Oh, I am really sorry. That's okay. Anyway, now. Okay, pretty good. Remember, here is really, really, really sorry. And then I'm awake. Okay. Good. Do you want to change roles? Si quieren cambiar los roles, dice. Vaya, comienzo yo. Dale, pues. Hello. Hi, David. This is John. I calling from Austria. Australia. I at a conference in Sandy. Remember? Oh, right. What time is it here? It's at 10 p.m. and it's 4 o'clock. They're in Los Angeles, right? Yes, 4 o'clock in the morning. Four a.m. on I really sorry. That's okay. I'm awake. No. Sounds better. You're doing it better every time you practice. It sounds better. Cada vez que van practicando suena mejor. So that's good. Okay. So let's see. Put someone with issues to enter the meeting. No sé, alguien como que quiere entrar y no puede. No sé si entro. No, no ha entrado, teacher. Walter Mejía. No podemos detenernos mucho porque si solo estas 2 horas vamos a tener y si esperamos, pues creo que nos vamos a atrasar más. Yes. Lastimosamente. De todos modos, ahí quedan los videos de la clase. Cuando tengan esos percances, recuerden que los videos se suben al enlace que dice YouTube, ¿verdad? Para que puedan ver sus videos cuando tengan algún percance, ¿sí? And now, what time is it? Vamos a ver lo de la hora. Si se fijan, tenemos esta parte de what time is it. It's 1 o'clock. Y tenemos acá, it's 1:05, y tenemos, it's 1:05. Hay dos maneras de decir la hora en inglés. So, vamos a ver el video y luego vamos a practicar y a explicar un poco más. Okay. Okay, here we are. Okay, Walter, qué bueno que pudo entrar. Pues qué lástima que tuvo el percance, pero pues está bastante a tiempo, no perdió mucho de la clase. Pero por cualquier cosa, recuerde que puede ver los videos para el principio de la clase. Y si puede, Walter, me ayuda cambiando el nombre para que salga como registrado en Zoom con su nombre para que se le tome la asistencia. ¿Puede o necesita ayuda, Walter? Para cambiar el nombre. Bueno, me avisa si necesita. Hola. Hola, hola, teacher. Sí, ayúdenme, por favor. Ok, ahorita le pongo. Es Walter. ¿Y sus apellidos o su nombre completo? Mejía. Walter Mejía. Antonio Mejía. Ok. Sí. Antonio Mejía. Okay. Okay, vamos. Okay, I think it's done.
All right, so let's watch this video and then we're going to discuss a little bit more about it. Hi everyone. In this class, you'll learn to ask and answer questions using time expressions. Let's get started by looking at some clocks which are expressing the time. Let's listen and repeat. It's 1 o'clock. It's 1:05. It's 1:05. It's 1:15. It's 1:15. It's 1:30. It's 1:40. It's 1:40. It's 1:45. It's 1:45. Now, what we want to do is make our own examples by changing the time on those clocks. I'm going to change the time for each and express a different time. Let's do it. Instead of 1 o'clock, we will say 2. Notice that the only thing that we will change is the number for now. It's 2 o'clock. For our next example, it's 2:05. After that, it's 2:15. Then it's 2:30, or it's 2:30. Next, it's 2:40, or it's 2:40. Our last example, it's 2:45, or it's 2:45. I would like for you to express the time now. I will give you the numbers and you should write the time. Now I would like to go over some time expressions. Let's listen and repeat. In the morning, a.m. Noon, p.m. In the afternoon, p.m. In the evening, p.m. At night, p.m. Midnight, a.m. Let's practice these time expressions now. Let's listen and repeat. It's 7 o'clock in the morning. It's 7 a.m. It's 12 o'clock. It's 12 p.m. It's noon. It's 4 o'clock in the afternoon. It's 4 p.m. It's 7 o'clock in the evening. It's 7 p.m. It's 10 o'clock at night. It's 10 p.m. It's 12 o'clock at night. It's 12 a.m. It's midnight. In this class, we've covered how to express the time in different ways. It's important that you learn all those different ways to express the time. What I would like for you to do now is to practice expressing the time in different ways. I'll write the expressions and you should work on expressing the time in a different way. For example, it's 9 o'clock in the evening. Another way to express this is by saying it's 9 p.m. Now I would like for you to change these expressions in a different way. It's 8 o'clock in the morning. It's 12 o'clock at night. It's 3 in the afternoon. It's 3 a.m. It's 6 p.m. It's 4 p.m. It's 12 p.m. Well, here we are. So let's review what we just studied in the video. Okay, we have first, we're going to start by checking here this chart with the time expressions. And let's repeat. Practice pronunciation, and then you tell me if you find any new word, or this may be something that is not really clear for you, you can tell me. I'm going to stop the recording so that you can repeat at home. Page 31, Exercise 3, Grammar Focus. Is it a.m. or p.m.? It's 7 o'clock in the morning.
It's 7 a.m. It's 12 o'clock. It's 12 p.m. It's noon. It's 4 o'clock in the afternoon. It's 4 p.m. It's 7 o'clock in the evening. It's 7 p.m. It's 10 o'clock at night. It's 10 p.m. It's 12 o'clock at night. It's 12 a.m. It's midnight. Questions about the vocabulary. Is there something not fully clear? I am a question, teacher. Yes, Danny, you have a question. What is it? I have a question. Is the significant noon? Oh, excellent question, Danny. The meaning of noon. Okay, so we have noon and we have midnight. Si se fijan, esas... Mediodía y medianoche, ¿verdad? Ajá, mediodía y medianoche. Y si se fijan, esas dos partes del día se pueden decir de tres diferentes maneras. En la primera, donde Dani pregunta, se puede decir, it's 12 o'clock. Okay. Podemos decir, it's 12 o'clock, cuando es mediodía, o podemos decir, it's 12 p.m. O se puede decir, it's noon. La expresión noon se refiere a lo mismo, a mediodía. Entonces, yo podría decir, yo tengo mi almuerzo. Si yo soy de las que almuerza a las 12, yo puedo decir, I have my lunch at 12 o'clock. Puedo decir, I have my lunch at 12 p.m. O puedo decir, I have my lunch at noon. Y con decir noon, se entiende 12 del mediodía, noon. Y pues la otra, que ya es medianoche, igual, ¿verdad? So, se puede decir 12 at night, 12 a.m. o midnight, para decir medianoche. Por ejemplo, yo quiero decir, yo veo televisión hasta medianoche. I watch TV until midnight. En día. Noon es en la tarde, ¿verdad? Digamos tipo de dos con algo en adelante. Ajá, in the afternoon. Entonces, si ven, evening es la tarde noche, si se fijan ya anocheciendo, okay. Se dice evening. So you can say I have dinner o puede decir yo cocino la cena a las 7 o in the evening. I cook the dinner at 7 in the evening. Entonces ya es noche. E incluso para los saludos, que fue lo que veíamos la vez pasada, ¿verdad? Si usted llega a una casa a las 8 de la noche y saluda, algún lugar llega a las 8 de la noche, no va a decir good night, sino que se dice good evening. No sé, el good night es solo para despedirse, decíamos la vez pasada, ¿verdad? Okay, any teacher, other... thank you. You're welcome. Any other question? Okay, if there are no more questions, y recuerden que no es combinable, ¿verdad? Ocupo una o puedo... ocupo una o la otra, ¿verdad? No puedo decir, por ejemplo, I have breakfast
Para decir aquí es como mi desayuno. I have breakfast at 7 o'clock in the morning a.m. No, porque entonces estoy repitiendo lo mismo. Entonces puedo decir I have breakfast at 7 in the morning o I have breakfast at 7 a.m. A.m. se refiere a la mañana y p.m. a la tarde. Y bueno, con lo de los tiempos, la hora. Como vemos en el video, hay dos formas de decir la hora. Una es más común con la otra, pero es importante que sepan ambas. Entonces, si se fijan, bueno, lo único que pues no hay para dónde es en o'clock. O'clock, la expresión o'clock se refiere a la hora en punto, cuando no hay minutos después de esa hora. Por ejemplo, decir es la 1 en punto, como está ahí, it's 1 o'clock. Si son las 2 redonditas sin minuto, entonces it's 2 o'clock, it's 3 o'clock, y así van. Con esas expresiones se usa para horas completas, sin minutos. Y la 30, eso sí, pueden decir 30, it's 1:30, es la 1:30, o se puede decir half past. Ya vamos a ver esta expresión. Aquí hay dos formas. You see, it's 1:05. El 0, cuando se está diciendo la hora y son las 01, 02, 03, 04, 05 hasta el 09, ese 0 se pronuncia como ven ahí, oh. Oh, it's 1:05. Esta es la que se parece al español, que decimos primero la hora y después los minutos. Es la 1:05. It's 1:05. Si se fijan abajo, es diferente. Estamos mencionando primero los minutos y después la hora. It's 5 after 1. It's 5 after 1. Estamos diciendo que como que son las 5 minutos pasados de la 1. Entonces, la más común es la que se parece a la de español, ¿verdad? Que primero decimos la hora y después los minutos. Pero es importante que sepan ambas formas. Y hay otra cosa que mencionar. Déjenme y les comparto. Ay Dios, pero tengo que chequear asistencia. Vamos a chequear asistencia y luego les comparto lo que estamos a punto de ver. Que aquí le voy a compartir en el WhatsApp. El enlace. Y ahora vamos a chequear asistencia. Recuérdense de encender sus cámaras y decir presente para que se tome pues como válido. Benjamín Antonio. No se conectó Benjamín Antonio. Brian Henry. Coach. Thank you. Carla Patricia. No. Carlos Enrique Mendoza. Present teacher. Okay. Dani Elías Manzano. Present teacher. Okay. Eric Sigfredo Martínez. Eric Sigfredo Martínez. It's not here. Oh, okay. Hamilton Arnoldo Sigüenza. Present teacher. Thank you. Héctor Manuel Ramos. Present teacher. Thank you. José Alexander Araujo. Present teacher. Thank you. Josué David Cardona. Present teacher. Thank you. Marlon Alberto Peñate. Present teacher. Marlon Omar Mengíbar. Present teacher. Thank you. Marvin Arnoldo Caballero. Present. Thank you. Oscar Alexander Vázquez.
Present. Oscar Armando Flores. Present. Thank you. Samuel Osvaldo Flores. Y Walter Antonio Mejía. Present, teacher. Thank you. Okay, let me continue sharing. Esto ya se los compartí al grupo de WhatsApp. En el grupo de WhatsApp les aparece un enlace. Ese enlace es lo que estamos viendo ahorita. Es como decir la hora de esta forma, ¿verdad? De la que pues, ya decíamos que es menos común, pero hay que saberla. Si se fijan en el reloj, tenemos la expresión o'clock, como ya lo habíamos mencionado, es la, como para decir, en punto, no horas con minutos pasados. Y luego tenemos, haga caso que el reloj se divide en dos partes, ¿ok? Vamos a hacer de caso que nuestro reloj se ha dividido en dos partes. Esto aquí a la mitad, digamos que de aquí para acá, toda esta parte, yo utilizo past. Past. Y veamos que de aquí para allá, yo utilizo to. Se puede utilizar past y se puede utilizar after. Ahí se los voy a escribir en el chat. After. En vez de past. Pero bueno, aquí vamos a practicar con past. En este formato de decir la hora, como les mencionaba anteriormente, vamos a mencionar primero los minutos que pasan o que faltan. Aquí digamos que pasan y de aquí para allá faltan. Entonces, si es digamos que son las, como dice aquí, las 2 y 5, ven aquí abajo. Dice, it's 2:05. Se mencionan primero los minutos y luego la hora. 2:05. Tenemos otro ejemplo con las 2:10, digamos. Entonces se mencionan primero los 10 minutos y se dice 2:10. Veamos el otro ejemplo con 15 minutos que pasan de las 2. Decimos, it's quarter, el cuarto es un cuarto de hora, 15 minutos. It's 2:15. Y aquí pueden ver 2:20, que son los 20 minutos, past, que pasan de las 2. It's 2:20. Y así hasta que llegamos a la media hora. La media hora igual half past. Half es mitad o medio. Half, la mitad o media hora. Entonces, pasa la mitad de las 2. It's 2:30. Ahora de aquí para allá vamos como falta para, ¿ok? Mencionamos los minutos que faltan para. Ejemplo, si tenemos aquí que faltan 25 para las 3. Entonces serían las 2:35, ¿verdad? Que es lo que está acá. Entonces me faltan 25 para las 3, 25:03. Y así vamos sucesivamente, 20:03, 2:45, 10:03, and 5:03. ¿Hay questions? ¿Preguntas? No, teacher, no. De repente pensé que estaba en mute, pero no. Ya me ha pasado que doy las grandes explicaciones y estaba en mi UPA. Ok, entonces esto recuerden, ahí les queda. Y otra cosa importante que mencionar es que si ven acá decía it's. El it's es cuando vamos a dar la hora, que alguien nos ha preguntado qué hora es. Por ejemplo, si ahorita nos dicen what time is it, tendríamos que decir it's 10:50. Pero faltan 10 a las 4, ¿verdad? Entonces diríamos, it's 10:04. It's 10:04. ¿Ok?
Entonces, porque me están preguntando qué hora es. Pero cuando mencionamos la hora de un evento, ¿a qué hora sucede algo? No necesariamente es la hora ahorita. Por ejemplo, si me preguntan a qué hora empieza la clase, entonces nosotros utilizaríamos at, porque no es ahorita que me están preguntando qué hora es, sino que a qué hora sucede este evento, a qué hora es la clase. Entonces podemos decir the class is at 3 o'clock. Y ahí usamos o'clock. You say the class is at 3 o'clock. ¿A qué hora toman el bus para el trabajo? I take the bus at 6:30 or at 6:30. Entonces recuerden, cuando estemos diciendo a qué horas es algo o a qué horas es que sucede algo, es at. Ahora, si yo voy a dar la hora, es it's. ¿Quedamos bien con esto? Yes. Sí. Okay. Bien, entonces a esto vamos ahora con lo que teníamos acá, decir la hora en dos diferentes formas. Ahora lo que vamos a hacer, ahí está. Ok, tenemos estos relojitos y si ven, la primera ya está hecha. Ahí tenemos la agujita chiquita, la que nos da la hora, y la más larguita son la de los minutos. Si vemos el relojito, son las 2:20. Entonces lo decimos de las dos formas. Podemos decir it's 20 after 2 o it's 2:20. De las dos formas. Van a hacer lo mismo con el resto de los relojitos que tienen ahí. Van a escribir la hora en las dos diferentes maneras que hemos aprendido. Les voy a dar tiempo para que lo copien, lo pueden poner en su cuaderno y luego compartimos.
Has everybody finished? Volunteer to write the number one. Well, number two, one is soon done. You can write it in the chat. La primera sería it 6:15. Y la segunda is 10 to 7. Yeah, it's 6:50. 50. Y en la 50. Ajá, 50, ¿por qué? Ajá, 50 es 50. El 15 es 15, es más larguito, recuerden. 50. Okay. Excelente. Y en la segunda sería 10 to 7. Ajá, it's 10 to 7. Excellent. Good job, Omar. Number 3, volunteer. Teacher, en la tercera sería it ain't 45. It's 8:45, ajá. Y sería, al revés, sería 8:45 a.m. Ok, la primera está bien, dijimos que era 8:45, 8:45. Y la otra, recuerden el relojito, de aquí para allá tenemos que decir cuánto falta para. Ajá, it's, ¿cuánto falta? Ah, sería... 45. No, no 45. ¿Cuánto falta? Quarter. Ah, a quarter. Okay, okay. Quarter. Quarter to 2. No, yo creo que no es para las 8. Ajá. Nine. Porque si son las 8:45, quiere decir que faltan 15 para las 9. Entonces, diríamos, ¿cómo nos queda? A quarter. It's a quarter. Two? Nine. Two nine. Ajá, okay. Excelente. It's a quarter to nine. Muy bien. Volunteer for number four. En la primera sería 11:05 a.m. No. Veamos.
Yo, eleven o five es la primera, 11:05, 11:05, ajá. En la otra, acuérdense que mencionamos primero los minutos que pasan o que faltan y luego la hora. Entonces, ¿cómo nos quedaría? It's 5 past 11. Excelente. It's 5 past 11. Excelente. It's 5 past 11. Volunteer for number 5. It's 2:45. No, no faltan 15 para las 3. 3:15. And it's 3:15. 3:15. And la otra sería 3:15. In the last one. La última. ¿Alguien quiere para la última? It's 4:30. Very good, Danny. It's 4:30. Sorry. Okay. Questions? Do you want to practice more? ¿Quieren preguntas? ¿Quieren practicar más con lo del tiempo? Yo creería que sí, no deberíamos practicar un poquito más, teacher. Ok, le voy a mandar un ejercicio. Sí, un poquito más, por favor. Give me one second. Y yo paso. Ok. En grupo fuera bueno. Yeah, en grupo, para que se vayan ayudando. Eso es como que sienten más confiancita, ¿sí? Entonces, les voy a mandar este. Para que escriban el tiempo. Así como acabamos de hacer de las dos formas, ¿verdad? Vale, le puedo mandar aquí están 6 relojes. Quiero hacerlo más grande. Se lo voy a mandar al grupo de WhatsApp por cualquier, para que les quede ahí. Acuérdense que el enlace que tienen ahí es de lo que vimos del relojito, que ahí solo hasta una hora, ¿verdad? Una forma de decirla. Y pues tenemos lo demás aquí en el material. Entonces, eso es lo que van a hacer. Van a practicar así, lo mismo que acaban de hacer ahorita, pero pues aquí hay diferentes. Acuérdense, la aguja chiquita es la hora y la larguita para los minutos. Y lo van a hacer en grupo. Entonces, voy a crear los grupos y van a ver mi pantalla. Si quieren, lo pueden ir anotando ustedes las horas en el chat de la meeting. O pueden discutirlo así en el grupo. Y pueden anotar en el cuaderno también. ¿Por qué voy a compartir yo? Porque pues, sé que es un poquito difícil. La mayoría están de los celulares, etcétera. Entonces vamos a hacer los grupos. Join o unirse. Y van a ver la pantalla compartida de una vez.
Okay, everybody's back again. Have you finished the exercise? Did you finish? Solo uno nos faltó, teacher, la última. ¿No les faltó y los demás? Uy, qué bárbaros. Y los demás, perdón, es que estaban pidiendo ayuda, pero si me uno al breakout rooms cuando piden ayuda, dejo de compartir en todos los rooms, por eso no asistí. Pero si ya terminaron o si tienen alguna pregunta, la pueden hacer ahorita. Y luego si les falta bastante, los puedo volver a poner en rooms. Y si no, revisamos ya. Para ahorrar tiempo, yo diría que lo hagamos aquí y así todos vamos como más. Ok, vamos a chequear entonces lo que hicieron. Entre todo, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Ya sintieron un poquito mejor con esto? Sí, se puede decir. Sí, sí. Ya, un poquito más de práctica, pues ayuda a reforzar, ¿verdad? Entonces, en el primer ya teníamos una forma de decirlo, que es it's 20 after 9. ¿Cuál sería la otra? 20 after 9. ¿Y la otra sería? It's 9:20. Excelente. It's 9:20. Sí, así lo tenemos. Está bueno. Excelente. Number two. Volunteer for number two. Vamos a ver a alguien que lea las dos de la segundo ejercicio. It's 10 to 8. Excelente. Esa es una forma. It's 10 to 8. ¿Y la otra? It's 8:15. No. No, it's 7. Si son 10 para las 8, entonces la otra sería 7:50. It's 7. It's 7, ajá. ¿Y el 50? It's 7:15. Ok. Recuerden que si decimos team es 15. Team. 15 es 15. El 50 es 50. A ver, ahí se los escribo. 50. 50. Es más corto. 50. Y el otro, si decimos 15, ese es 15. 15. Ahí se los escribí en el chat, en el meeting. 15, recuerden, es 15 y 50, 50, es más corto. Muy bien, Dani, gracias por su participación. Están correctas, solo hay que tener cuidado con esos numerillos, la pronunciación. Pero de ahí, por lo demás, excelente, Dani. Number three, volunteer. A volunteer for number three. It's 1 1/4. It's 1 1/4. And a quarter. Okay, pueden decir it's 1 1/4 o 1. Y sí, ¿cómo sería el 15? 15. It's 1:15. ¿Y la otra forma? ¿Dónde mencionamos primero los minutos? It's 1 1/4. It's 1 1/4. Excelente. That's correct. Number four, volunteer. It's 5:05. 5:05, uh-huh. And it's 5:05. Excellent. Those are the correct answers. Thank you so much. Volunteer for number five. Number five, volunteer. Teacher, sería it's 2:45. It's 2:45. Ajá, esa sería la primera. 2:45. 2:45. Así es. Y la otra sería it's 1 1/4.
2:03. Excelente, Héctor. That is correct. And the last one, number 6. A volunteer for number 6? It's 6 or... Teacher. Or 9. Teacher, en ese creo que es it 1:30. En el 6, perdón, en el ejercicio 6. En el 6 sería it 1. No, la agujita corta 30. Es la hora. Ah, perdón, perdón, es cierto, sería este it 6. It's 6:09. 12:20. Va, la primera sería 6:09, ¿verdad? It's 6:09. Dijimos que el 0 se pronuncia como O. 6:09. Son las 6:09. ¿Y la otra? Donde mencionamos primero los minutos. It's 9. After 6. Excelente, Dani. 9:06. Very good. Now, remember, les queda practicarlo. Acuérdense que, pues, solo van a ser 2 horas, que son las que estamos viviendo ahorita, ¿verdad? Esta semana solo están 2 horas. Y no es suficiente, la verdad. Entonces, de ahí tienen clase hasta el otro sábado, nada más 2 horas. Entonces, escriban diferentes horas, así como vieron este ejercicio de los relojitos. Y vamos a ver si les mando enlaces también para que lo puedan practicar en sus chancecitos que puedan. Sé que es complicado por el trabajo, pero 5 minutos que hicieran diario, suman como no tienen una idea. Así es que pues, que me alegro que les haya servido para afirmar su conocimiento, esta pequeña práctica. Y tenemos otro ejercicio acá en su material. Y vamos a ver. Es time expressions. Este es con las expresiones de tiempo. Acuérdense que está la manera de decir AM o in the morning. So, podemos decir, en el caso de mediodía, podemos decir 12 o'clock, podemos decir 12 p.m. o podemos decir noon. Y el ejercicio, que es el que estaba en el video de la plataforma también, es decir la hora en una forma diferente, each time. Dice, el primero está hecho, dice, it's 9 o'clock in the evening. Evening, recordemos que es la tarde, ¿verdad? Entonces, la otra forma de decirlo es, it's 9 p.m. ¿Está claro este? Tenemos 8 para hacer las oraciones. Ya la 1 ya está hecha, entonces solo nos quedan 7 ejercicios. ¿Quisieran hacerlo acá o hacen mejor en grupo? ¿Sienten que les abunda más? En grupo, teacher, para que sale mejor y nos ayudamos. Reforcemos. Excelente. Vaya, ahorita los pongo en grupo y les voy a compartir pantalla para que vayan viendo lo mismo todos. Vamos a hacer los grupos.
sentí más fácil la hora de estar respondiendo las preguntas. Teacher. Yes. Sentí más fácil estar respondiendo las preguntas ahora después de estar como practicando ahí todo, sentí más fácil ahora. Yes. Creo all que is la mayoría practice. Va a concordar conmigo, ¿verdad, muchachones? Ahí estamos. Totalmente. Sí, gente, yo le estaba comentando en la sala que teníamos ahí que al si fuera presencial fuera mucho mejor, creo que como que nos empapáramos más. Lástima, ¿verdad? Sin duda, sin duda. Yes, it's definitely, and we believe in that we do the best that we can. Hacemos lo mejor que se puede, y créanme que he oído varias personas de que no, bueno, se salen de las en línea y se van a presenciales porque no les gustó, porque dicen que mucho ruido en la clase, que no escuchaban, y es tal vez porque la persona no sabe utilizar Zoom, no los estudiantes no colaboran con el micrófono. Entonces, créanme que ustedes están aprendiendo bastante, y me alegra que sientan que están aprendiendo en línea, no se han decepcionado, están siempre puntuales, han seguido adelante, nadie se nos ha caído. Bueno, los que ya por alguna razón no se pudieron unir desde un principio son los mismos, pero los que sí están son los mismos también. Entonces, eso nos llena bastante de satisfacción. Y sí, definitivamente presencial pues es mejor, quizás de alguna manera más efectivo, pero también depende de las personas, ¿verdad? Porque hay personas que van presencial y no, se desvían, empiezan a utilizar la clase para hablar otras cosas que no son de la clase. Entonces, pero sí, entiendo que es difícil, aunque ustedes creo que tienen una escuelita por ahí, ¿verdad? Creo, no sé. No sé si todavía la tienen. Sí, pero eso es muy aparte para los que están estudiando, por ejemplo, bachillerato. O sea, no es que en específico, así como ahorita de inglés, no, así no. Bueno, yo que sepa, no había habido hasta ahora. Bueno, pero bueno, tal vez aparte algún día se pueda aparte ir que allá. Como a mí me gusta, pues la verdad, a mí siempre me ha gustado, entonces es interesante totalmente, es muy, muy bonito. Qué bueno, pero sí, créanme que ustedes tienen suerte con esta clase, lo están haciendo muy bien y hemos encontrado la manera. El primer día era un desastre, ¿verdad? Nadie podía compartir y aquel gran relajo. Ahora levantan la manita para participar. Ustedes han avanzado un montón, no solo con lo del inglés, sino que hasta utilizando la herramienta del Zoom para tener sus clases. Han avanzado en ese sentido también. Así es que, pues, créanme que estamos bastante bien y sí, claro, definitivamente, pero acuérdense que para ir presencial, bueno, al menos esta academia está un poco retirada, está por allá por el Redondel Luceiro, más allácito del Escalón, está inglés corporativo, está bastante retirado y tendrían que viajar todos los días. Solo el trayecto para allá les costaría más de 2 horas para ir y regresar a sus casas a lo mejor, más el gasto. Así es que bueno, sigamos en la lucha así como hasta ahora, y pues me alegro que estén aprendiendo, y para eso estamos con las videoconferencias, porque hay otros lugares que solo les dan la plataforma y ahí desarróllala y baje su certificado. Y hay muchas que son así, así es que bueno, que me alegra que estén aprovechando el tiempo y que estén sintiendo que la práctica les está ayudando. Ahora lo demás, como les digo, queda de su parte el ver que se pueda, yo les voy a mandar ejercicios en línea para que hagan, no son de la plataforma es lo que está, vea. Entonces esto es por si usted los quiere hacer en algún tiempo libre, lo vamos a hacer. Les voy a mandar unos enlaces para que sigan practicando el tiempo. Acuérdense que de aquí no nos volvemos a ver hasta el otro sábado. Así es que no quiero que venir que ya se les olvidó lo de la hora, ¿verdad? Entonces, sería una lástima. Así es que bueno, ahí les va a quedar de tarea.
Y vamos a chequear asistencia antes de seguir y pues luego continuamos con un ejercicio, pequeño ejercicio de listening. Y creo que nos da tiempo para seguir con otra conversación, para seguir avanzando. Vamos a chequear asistencia. Acuérdense, bueno, encender su cámara, por lo menos el ratito de la asistencia. Y decir presente para que pues escuche que ahí están, ¿verdad? Es sábado. Benjamín Antonio. Brian Henry. Presente, coach. Thank you. Carla Patricia, no se conectó. Carlos Enrique. Present, teacher. Thank you. Dani Elías. Present, teacher. Thank you. Eric Sigfredo. Yo creo que nunca se conectó tampoco. Hamilton Arnoldo. Héctor Manuel. Present, teacher. Thank you. José Alexander. Present, teacher. Thank you. José Araujo. Present, teacher. Dos veces. Thank you. José David. Present, teacher. Alberto Peñate. Present, teacher. Thank you. Marlon Omar Mengíbar. Present, teacher. Marvin Arnoldo Caballero. Present. Thank you. Oscar Alexander Vázquez. Present. Okay. Oscar Armando Flores. Present. Okay, thank you. Samuel Osvaldo, nunca se conectó. Walter Antonio Mejía. Present, teacher. Okay, thank you so much. Y vamos a ver. Teacher, aquí estoy, teacher. Oh, okay, thank you so much. Okay, antes que se me olvide, también me habían pedido lo de los plurales, ¿verdad? Creo que por ahí salió que pensábamos que children era niño, pero decimos children es niños, es un plural irregular. Entonces, por ahí salió el tema, ¿verdad? Entonces, quedé de mandarles un material. Y déjenme, ahorita voy a, les voy a compartir el enlace para que ustedes también lo revisen. Porque decíamos en la mayoría de plurales, a ver, déjenme compartir un ratito para explicarles así como brevemente. Decíamos que para formar el plural, de la mayoría de nombres, pues basta con agregarles S y pues ya se hace plural. Por ejemplo, wall, plural walls. Y así sucesivamente. Y aquí le pueden dar play para que escuchen la pronunciación. Y pues ahí le va a quedar el enlace, ya se los mandé. Y luego igual, si encuentran alguna palabra nueva, escríbenla, practíquenla, memorícenla. Ahora, cuando los nouns, siempre que dicen noun, son nombres. O sea, lo que sea es un noun. Switch, que termina en CH. Esto para ser plural se le agrega ES, switches. Brush es un cepillo, termina en SH, como dice acá arriba, es brushes. Y así pues le dan play para escuchar la pronunciación. Cuando termina en Y, y antes de la Y pues hay una consonante, se le quita la Y y se pone I latina con ES. Por ejemplo, baby, esto es singular, plural, babies. Ahí notan cómo cambió por ser un noun que termina en Y. Vamos, esto es donde queríamos llegar con los que terminan, por ejemplo, en FE o en sonido F. Por ejemplo, knife. La E no se pronuncia, entonces el sonido al final es como F. Knife es cuchillo. Así se dice cuchillo, knife. Para hacer el plural, vean ustedes que se le quitó el FE y se cambió por VES, knives. Wife
es esposa. Tampoco se pronuncia la E al final, pero termina en sonido like that. Wives, para decir esposas en plural, wives. Y ahí, como les repito, pueden darle play acá para escuchar la pronunciación y averigüen el significado de las palabras también para que vayan aprendiendo más vocabulario. Potato, tomato, hero, torpedo, echo, ellos terminan en O. Entonces, cuando las palabras terminan en O para ser plural, ES. La mayoría lleva S para hacer el plural. Estos son, pueden ser que vayan de las dos formas, ¿ok? Puede decir ghetto y ghettos, solo agregando S o ES en este noun. Ahora, esos son los irregulares. Aquí dice irregular. Por ejemplo, singular, man, plural, men. Woman es singular, plural, women. No es agregándole S, como está child también, que era el que discutíamos en la clase pasada. Plural es children. Y ahí pues tienen que, diente, por ejemplo, es tooth. Un diente, tooth. Plural, teeth. No es que nosotros decimos diente, plural, dientes, agregándole S, no. Estos son irregulares porque ellos cambian de singular a su escritura plural, es totalmente diferente. Y pues ahí le pueden dar play para escuchar el audio. Y como les decía, ¿verdad? Palabras nuevas, diccionario y aprendérnoslas. Esto ya se los mandé al grupo de WhatsApp para que lo estudien en casa. Recuerden que tienen que dar el extra, como dicen, ¿verdad? Para poder avanzar. Pues no es que con 2 horas a la semana es suficiente, para nada. Así es que háganse tiempito para ir reforzando lo de las clases. Y a veces dicen, ay, pero básico. No, 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 al contrario. Es al que más importancia le deben dar porque es la base. Entonces tenemos que llevar bien las bases para que no nos cueste, no vayamos pataleando en los intermedios o a los avanzados, ¿verdad? Así que hay que ponerle mucho de su parte. Vamos a hacer este listening. Todavía tenemos 6 minutitos o casi, no, 10 minutos para hacer este listening. Es importante también escuchar y desarrollar, ¿verdad? Así es que vamos a ir a este listening. Creo lo tienen en su material. Y si no, pues les doy tiempo para que escriban los nombres de las ciudades. Y luego vamos a escuchar la hora y ahí vamos a poner qué hora es según el listening. Vancouver, Bangkok, London, Tokio y Sao Paulo. Voy a dar tiempo para que escriban y luego vamos a escuchar. Teacher, tiene apagado su micrófono. Oh, you ready? Finish? Yes, yes, teacher. Now we're going to listen. Remember, you will listen Tracy and Eric. They are calling friends in different parts of the world. Listen and write the time for these cities. The first one, which is Vancouver, is already done, 4 p.m. Listen, I'm going to play the recording 2 or 3 times, okay? Voy a poner dos o tres veces para que completen la información. Y si está demasiado fácil, pues nos quedamos solo con una. Okay? Page 32, exercise 4, listening. It's 4 p.m. in Vancouver.
Tracy and Eric are calling friends in different parts of the world. Listen. What time is it in these cities? What time is it now, Eric? It's 4 o'clock. Okay. It's 4 p.m. here in Vancouver, so it's 7 a.m. in Bangkok. I'm calling Permsok. Now? He's sleeping. Oh, you're right. Well, let's call your friend Ian. What time is it in London? It's 1 a.m. Oh, that's late. What time is it in Tokyo? 9 a.m. Great. I'm calling Mariko. Wait a minute. She's in Sao Paulo this week, remember? Oh, right. Well, I have her phone number in Sao Paulo. What time is it there? It's 9 in the evening. She's probably watching television. So are you calling her? Sure. We have to tell someone we're getting married. Did you complete the chart? El último, again, teacher. No. Again, the last please. One. Okay, I will play the recording again. Page 32, exercise 4, listening. It's 4 p.m. in Vancouver. Tracy and Eric are calling friends in different parts of the world. Listen. What time is it in these cities? What time is it now, Eric? It's 4 o'clock. Okay. It's 4 p.m. here in Vancouver, so it's 7 a.m. in Bangkok. I'm calling Permsok. Now? He's sleeping. Oh, you're right. Well, let's call your friend Ian. What time is it in London? It's 1 a.m. Oh, that's late. What time is it in Tokyo? 9 a.m. Great. I'm calling Mariko. Wait a minute. She's in Sao Paulo this week, remember? Oh, right. Well, I have her phone number in Sao Paulo. What time is it there? It's 9 in the evening. She's probably watching television. So are you calling her? Sure. We have to tell someone we're getting married. Okay, let's check your answers. Okay, what do you have in Bangkok? What time is it there in Bangkok? Teacher, en la conversación decían que en Bangkok serían las 7, serían las 7. Y en el Tokio, si no más no me equivoco, sería 9. Pero la de Sao Paulo no me quedó muy clara. Ok, at least you get two. Agarró algunas respuestas, creo que están bien. ¿Y los demás? ¿Qué lograron escuchar? Bangkok, London, Tokio y Sao Paulo. Las 9 de la noche. En Sao Paulo las 9, dijo que probablemente estuvieran viendo televisión. Oh, y que se casó, la amiga de ella se casó ahí también. Ah, es ok, agarró algunos detalles además de la hora, muy bien. ¿Algo más? Tokio, ¿qué hora era en Tokio? ¿Tokio? Vamos a ver, ¿nadie lo tiene? Check your answers, vean acá. Y tenemos Vancouver, it's dawning, right, 4 p.m. Bangkok, nada. I know it was not like really easy, like a piece of cake, but it was not like really, really difficult. Créanme que listening es un poquito más, digamos que cuesta un poquito más, pero no es imposible. Ya ven que algunos agarraron unas respuestas, otros otras, y algunos incluso detalles, además de las horas. So you've been doing great.
Now, let's define vocabulary. Todavía tenemos como unos 3 minutos. Vamos a escuchar esta conversación por pronunciación y luego pues igual si hay palabritas nuevas para que la practiquemos ya bien el otro sábado. And it says, I'm really hungry. What is this? I'm really hungry. What does it mean? I'm really hungry. Estoy realmente hambriento. Ajá, estoy realmente hambriento. Y es hungry. A veces dicen angry. Angry es otra cosa, es estar enojado. Pero eso es hungry. I'm really hungry. So let's listen and then tell me about vocabulary. Page 32, exercise 5, conversation. I'm really hungry. Listen and practice. Hi, Mom. What are you doing, Steve? I'm cooking. Why are you cooking now? It's 2 o'clock in the morning. Well, I'm really hungry. What are you making? Pizza. Oh, what kind? Cheese and mushroom. That's my favorite. Now I'm getting hungry. Let's eat. Okay. Vocabulary. Solo en después de la de Steve le dice pizza o la respuesta de la mamá. Oh, what? What kind? ¿De qué tipo? What kind? ¿Qué tipo? What ¿qué kind? Tipo de pizza? What kind of pizza is your favorite? Marlon, what kind of pizza is your favorite? Pepperoni. Pepperoni. Oh, wow. Good. ¿Y la pronunciación de champiñón? Mushroom. Hongos. Son estos mushrooms. Teacher, what are you making? Es la, la suprema. Yeah. I like to have all the ingredients. Green pepper, onion, meat, all ingredients. So I think it's la suprema. And also the Hawaiian pizza. I like it too. And the rest of you? Think about your favorite pizza and we will discuss it next class. I hope that you have a wonderful Sunday. Enjoy with your family and see you next Saturday. Thank you, teacher. See you on next class, teacher. Bye. Remember to practice, and I will be sending you the links. Okay? Bye. Bye, teacher. Bye. Take care. Bye, teacher. Bye, teacher. Bye, teacher. Thank you, teacher. You're more than welcome. My pleasure.